gente hermosa nuevo en vivo con respuestas a sus preguntas así que bienvenidas bienvenidos toman tesito cafecito lo que sea y vamos a tratar de hacer este espacio muy agradable y además útil uh, respondiendo sus preguntas que me recomiendas hacer sesión uh,

quienes son terapeutas, uh, pero yo también tengo bruxismo, hay que entender que bruxismo es emocional, uh, estamos guardando algunas emociones, muchas veces es rabia, uh, muchas veces es enojo, puede ser también otras cosas, y cuando tú empiezas a soltar pasando por diferentes terapias, desde psicología hasta sanaciones diferentes con terapeutas uh, puede ir soltando eso y aflojando. Y también existen muchos ejercicios. YouTube está plagado. Puedes abrir, eh, no sé, ejercicios para bruxismo. Y hay varias técnicas. Y masajes. Y masaje entre bucales. Y también algunos movimientos por encima. Y movimiento con el cuello, con la cabeza, con los ojos. Para ti puede servir muchas, muchas cosas. Hay que ir probando. Yo no tengo respuesta mágica que. Te puedes como eliminar bruxismo. Hay que trabajar ambos casos, tanto emocional como físicamente. ¿Cómo podemos fortalecer las articulaciones de las caderas? Cualquier actividad física que haces con regularidad y que no es demasiado demandante e intensa, por ejemplo, correr muchos kilómetros, ¿no? Si son ejercicios de yoga, de estiramiento, de movilidad, todos los días, eso te va a ir fortaleciendo las caderas no hay nada como misterioso detrás de esto uh, ejercicio de fuerza donde tú haces alguna fuerza no para hacer ejercicio uh, de movilidad donde tú muevas y estamos así aceitando digamos, uh, desoxidando nuestras articulaciones que después se lubrica todo ese líquido y empieza a ahí funcionar me mejor y ejercicio de estiramiento cuando nos estiramos y también ganamos más espacio, eso todo ayuda para las articulaciones, tanto de cadera como de todo el cuerpo. Y yo en mi canal de YouTube tengo muchas, muchas rutinas, yoga para caderas, estiramiento para caderas, movilidad para caderas. Es cuestión de solo poner uh, en mi canal, en la búsqueda, Elena Malova, caderas, y te van a salir muchas clases. Uh, ¿Dónde encuentro las rutinas de brazos? En mi YouTube. Ahí están. ¿Cómo hago para coger la disciplina de la yoga? Si tú quieres coger la disciplina a través de supiración y sufrimiento constante, hazte pregunta realmente, ¿quieres hacer yoga? Porque lo ideal es hacer algo lo que te guste, lo que te encanta y lo que no requiere ese constante esfuerzo dentro de ti para hacerlo. Uh, yo sé que en nuestra sociedad incluso los textos uh, clásicos de yoga uh, siempre nos motivan a ser súper disciplinados y hacer práctica no importa qué pasa. Igual tienes que forzarte y hacer. Puede ser, y eso puede servir para otras personas, aquí yo comparto solo mi opinión subjetiva, muy personal. Uh, no lo recomiendo a nadie, uh, solo comparto, ya que preguntaron a mí,

enganchada que te vas a tener pasión y vas a inspirar el momento cuando quieres ir a correr a hacer yoga eso es lo que pasa a mí obvio yo tengo días cuando no quiero hacer nada y no lo hago pero pasa dos tres días a veces han pasado dos tres semanas cuando no hago nada y ahí nace esta necesidad dentro de mí ya quiero ya 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 estoy desesperada a abrir mi mat y hacer mi yoga de eso hablo, uh, si te haces actividad que te llena, que te gusta, vas a tener disciplina, quizás no todos los días, pero vas a tener la regularidad. Y hay una frase que tienes que esforzarte ahora porque a futuro tú te vas a agradecer, pero yo estoy más compartiendo la idea que no tenemos que sufrir ahora para ser felices después. Porque tú no sabes si es que este después va a llegar, cuándo va a llegar, cuánto más tienes que sufrir para que llegue esa felicidad, vivir con esta visión de a futuro yo voy a ser feliz. <laughs> lo, todo lo que tenemos es aquí ahora. Trata de ser feliz aquí, en este momento. Y si subirte al mar te hace sufrir, que no lo quieres hacer, todo dentro de ti dice no, pero tú. Necesitas porque te dijeron que ser disciplinado en yoga te va a hacer bien. Yo de verdad no creo mucho porque ¿cuántos meses o años puedes pasar en feliz persiguiendo esa imagen de felicidad en el futuro? Busca algo lo que te va a decir, lo, perdón, lo que te va a hacer sentir feliz y disciplinado ahora, en este momento. Quien tiene problemas con el cuerpo, la duele la espalda y los riñones, hay... Aquí hay que verlo con médicos y con las recomendaciones y hacer los ejercicios que les hacen sentir bien, que mejoran, digamos. Quien tiene algunos diagnósticos, ¿no? Algunos problemas determinados eh, médicamente por algún profesional. Uh, yo no soy terapeuta en yoga. Yo no puedo responder las preguntas así porque yo no hago rutinas. Que van a servir para cierta condición física. Para eso existen yoga terapeutas o terapeutas en yoga que estudian al menos cuatro años yoga y junto con medicina. Y ahí les pueden aconsejar las cosas, por ejemplo, en este caso, hipotiroidismo o algo. Y les pueden crear rutinas particulares, armar especial. Hay que trabajar con las personas que saben de eso yo soy instructora de yoga común y corriente yo no estudié medicina a tal nivel profundidad para saber todos los diagnósticos y aconsejar de todas las condiciones que uno puede tener por lo tanto la respuesta es no lo puedo decir porque y eso no se pregunta por internet eso se pregunta al profesional uno a uno no porque ustedes tienen que ser seguros que la persona sabe Meditaciones para ansiedad. En mi canal tengo uh, rutinas varias para ansiedad. Claro, no son uh, así tan específicos que ponen, pero si tengo, tienen que probar, quizás algunas rutinas les pueden servir. Tengo yoga para calmar ansiedad y tengo diferentes cortitos videos, meditaciones y las prácticas con cuerpo que pueden ayudar. ¿Cuál es tu experiencia con yoga restaurativo? De hecho, yo no he practicado mucho yoga restaurativo, así que no lo puedo decir. Yo tengo una, una o dos clases en mi canal que son antiguos de yoga restaurativo. Uh, si me preguntan lo que publiqué hoy, mi historia es in yoga. Y ahora me estoy certificando en in yoga. Y es diferente al yoga restaurativo. Uh, uh, es diferente en cómo manera de trabajar. Puede parecer uno con otro, pero el restaurativo tú no sostienes como posición para estirar o algo, tú sostienes como para relajar y usan muchos props y buscan la posición como en realidad de descanso. En yin yoga también es descanso y relajo total, pero ahí hay más como cosas como tú te tienes que sentir estiramiento, tú tienes que sentir lo que está pasando, cada posición tiene la área en que tenemos que uh, enfocarnos. Uh, y ahí trabajamos tanto músculo como fascia. Y en yoga restaurativo es más descansar, relajarse como meditar en alguna postura. Así que del restaurativo no digo nada. ¿Cuántas veces al día se debe hacer yoga? Debe, eliminamos de vocabulario, por lo menos en mi canal, en mi Instagram y todo. No se debe nada. Uh, menos que te dice otra persona lo que debes hacer. Tú haces escuchando tu cuerpo y no necesitas respuestas de exterior. La salida está por dentro, ¿no? Es mi ahora frase favorita que la escuché hace rato, hace poco, hace un rato. No, que la salida está por dentro. Sobre todo cuando se trata de ver cuántos días, cuántas veces, en la mañana o en la noche. Pregunta a tu cuerpo, sigue tu intuición. Porque si ahora no empezamos a desarrollar esa sensibilidad con nuestro propio cuerpo, ¿a dónde vamos a llegar? Ya para de vivir bajo las instrucciones de otras personas, ¿no? En, en cosas así de simples. No hablo de condiciones físicas, ahí claro, vas al médico, consultar y revisar, etc. Pero las cosas de cuántas veces al día hay que hacer o hay que hacer mejor en la mañana o en la tarde o qué tipo de yoga tengo que hacer. No, eso todo directamente con tu propio cuerpo. La conexión tiene que ocurrir ahí. Estoy intentando ahora el sit y handstand. Consejos, por favor. Creo que necesito algo más de técnica que de fuerza. Yo tengo en mi canal algunos videos antiguos donde hacíamos esos el sit y handstand. Uh, tienes que aprender alineación. Yo tengo creo que sí. Yo tengo como dos videos o tres de tutorial de handstand. Alineación correcta te ayuda un montón para sostenerte en la vertical. Y el sit, lo principal es que tú tienes que llevar cadera atrás y cuerpo adelante. Punto. Pero hay una cuestión importante en el sit uh, anatómicamente. Uh, si brazos son más cortos pero tronco es más largo, va a ser muy difícil levantarte si es que te falta, uh, no te falta fuerza. Porque simplemente no alcanza la altura para elevación. En este caso, pones bloques bajo tus manos. Постора пара ла ансідат. Te puede servir miles de posturas para ansiedad. Depende de dónde tú te sientes mejor. La simple clásica es acostarse, por ejemplo, con pecho abierto, ¿no? Puedes poner una almohada o un bloque bajo las costillas con altura de pecho, por ahí, apertura. Puede ser ejercicios de como les había mostrado y a futuro, creo que cerca de agosto, por ahí septiembre, va a salir rutina de calmar, donde ahí tiramos, por ejemplo, de orejas, ¿no?, Uh, eso también te puede calmar la uh, uh, ansiedad. Hay respiraciones, simplemente inhalas, exhalas, te fijas en eso. Hay muchas cosas. Vuelvan a revisar en mi canal y también buscan otras clases. Hay un montón hoy día de esas terapias. En realidad, hoy en día encuentras información cualquiera que te necesita. Es, es cosa ponerse a buscar. <laughs> en realidad, uh, no tienes que andar buscar cómo preguntar. Ahí está, buscas en Google o en YouTube, hay tanta gente maravillosa que lo comparte, que puedes encontrar y probar y hacer y ver cómo te sientes con esto. Es bueno practicar yoga y luego levantar pesas en el gimnasio. No hay tal cosa que bueno o malo. La pregunta es cómo tú te sientes de hacer yoga y después levantar las pesas. Obsérvalo. Prueba después hacer pesas y después yoga y ve cómo te sientes. ¿Por qué no logro avanzar? Practico diario contigo, pero no puedo lograr hacer uh, otras posturas más avanzadas. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque pregunta a tu cuerpo, ¿qué pasa ahí? Quizás muchas expectativas. Estás esperando hacer esas típicas posturas que vemos en Instagram, que cuando lo ves te desanimas tanto porque entiendes que jamás en tu vida lo vas a poder hacer. Puede ser limitación propia de tu cuerpo. No todos son capaces de por anatomía hacer ciertas posiciones. ¿Cómo son articulaciones? ¿Cómo son muñecas? ¿Las caderas? ¿Los tobillos? ¿La espalda? ¿Cómo está la pelvis? No todos pueden hacer el split, no todos pueden hacer extensión para atrás profunda, no todos pueden bajar talones en perro boca abajo. Aunque tienen escotibiales alargados, el tobillo no les da. No todos podemos hacer un montón de cosas. Así que... Quizás es eso. Y si practicas a diario y si no logras avanzar, capaz que te parece que no avanzas, pero recuerda cuando recién empezaste y lo que puedes hacer ahora, ya es un avance. Así que aquí hay que bajar la importancia, hay que mejorar frustración, como es tolerancia a la frustración, ¿no? Uh, y seguir disfrutando el proceso. Y hay que paremos de engancharnos en esas posturas avanzadas, de verdad porque para qué las quieres hacer? cuál es la razón? cada una cuando ustedes ven algo y se frustran preguntan a ustedes mismos: cuál es la razón para tener que poder hacer esa posición, para qué la quiero hacer? para tu salud no te va a servir. La la, las posturas básicas de yoga, eso es lo que necesitas para estar saludable. posturas avanzadas no, no te ayudan para ser saludable. Si naturalmente las puedes hacer en tu cuerpo, te da perfecto, pero si no puedes, si avanzas o practicas, practicas y no avanzas, ¿para qué necesitas esas posturas avanzadas? ¿Solo para marcar en tu agenda lo logré? Eso no es práctica de yoga. ¿Para sacar bonita foto para Instagram? Eso no es práctica de yoga. Así que aquí todo un tema para hacerte esa pregunta, cuestionarte por qué tanto quieres esas posturas avanzadas. Por ejemplo, uh, por mi espalda yo no puedo hacer extensiones profundas, esas backbends hermosas cuando pie llega a la cabeza. Les juro desde chica quería tener esa posibilidad de poder hacerlo, desde chica quería. Y a veces hasta soñaba que en mi sueño hacía postura de yoga donde pierna me llegaba aquí a la cabeza por atrás y yo así como cero dolor y todo. Sensación maravillosa. Realidad es que es imposible, no lo puedo hacer. Extensión mínima, me duele la espalda, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué? Diariamente estoy sufriendo que no puedo hacerlo tanto me gustaría, pero... No, ok, no puedo hacer eso, no importa. No importa, hay que entender si tú logras alguna postura avanzada, siempre va a haber algo más, siempre vas a encontrarte con una rutina más avanzada o una postura, más. no hay fin de posturas avanzadas, entonces tú nunca vas a estar feliz, nunca vas a estar satisfecha con tu práctica, si tú te constantemente vas a fijar en la, algo más avanzado, nunca vas a estar conforme hoy. Por lo tanto... Soltámoslo. Claro, a veces yo pienso así como soñando, que sería lindo? Pero claro, eso sería lindo nomás, pero mejor me preocupo por eh, salud salud de mi espalda ahora, haciendo lo que se puede, en vez de me voy a forzar a hacer algo que no se puede y lastimarme más. Así que bueno, lo pueden volver a revisar. ¿Qué pasa con su avance? Es normal que te duela el otro día después de apertura de cadera. Depende, si te duele articulación, entonces forzaste demasiado y no es normal. Cualquier, do, cualquier dolor que no sea muscular, no es normal. Y muscular dolor, también hay que ver, no todos son normales también. Si estiraste y siguiente o trabajaste con pesas o algo y siguiente, el siguiente día como que te duele, pero como que rico que trabajaste, ok pero si no puedes caminar o no puedes sentarte y tu músculo se pone súper duro y tiesto porque te duele a, a estirarlo un poco entonces no es normal yo es como, es muy simple, ¿no? Entender lo que es normal y que no normal. Hay que simplemente empezar a evaluar qué pasa con mi cuerpo. Y si después de apertura de cadera, el siguiente día te duele músculo, ok, puede pasar, pero próxima vez no lo hagas tan fuerte. Y si te duelen articulaciones, entonces claramente pasaste tus límites y es bueno si el siguiente día después te desaparece el dolor. Pero si lograste lastimar articulación, que te va a doler quizás una semana o algunas personas sufren un mes porque articulación no se va a sanar tan rápido. Así que por eso yo como una máquina repetidora siempre les repito. En cada práctica escuchan su cuerpo, no vayan al límite, no hay que lograr, 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 porque justamente por eso ocurren las lesiones en yoga. No es culpa de postura, no es culpa de instructor, no es culpa de nadie, es la persona que practica que no puede lidiar con este ego que quiere lograr más y no sabe parar en el momento preciso. Por eso yo siempre, siempre, siempre les digo, aprenden y sensibilizan su cuerpo su conexión, no escuchan a nadie más, escuchan a ustedes, justamente para evitar las lesiones. Yoga nutre, total, pero también es que cualquier actividad que te guste, que te encanta, te va a nutrir. Una caminata en la montaña te nutre, un estiramiento en la playa te nutre, una respiración en el bosque te nutre, e incluso poner patitas al pasto en un parque en la ciudad, te va a nutrir. Todo depende cómo tú ves y cómo tú vives esa experiencia. Todo tipo de yoga que yo hago y publico se llama vinyasa yoga. Vinyasa uh, y es no es un estilo como estricto determinado que es solo por ejemplo como yin o como ashtanga. Vinyasa yoga salió de común y corriente que todos sabemos hatha yoga. Lo único que vinyasa se determina más por que es movimiento que está uh, coordinado con la respiración y por lo general una asana lógicamente pasa a la otra. Por ejemplo en hatha yoga qué puede pasar? Estamos en el árbol y después te dicen ya y ahora cambiamos no sé, nos sentamos en paschimottanasana, ¿no? Inclinación. Ah, y tú de árbol sales y te sientes en el mat. En viñasa qué vamos a hacer? Vamos a hacer la transición. Vamos a sacar esa pierna del árbol, por ejemplo, ¿eh? inventando en el camino, vamos a pasar pierna adelante, pasar pierna atrás y virabhadrasana tres, pasar a virabhadrasana uno, bajar manos en el suelo hasta vacrasana. nos pasamos por uh, pla, uh, tabla, chaturanga, pero boca arriba, pero boca abajo, saltamos hacia adelante, nos sentamos, estiramos dos patitas y ahí ponemos en paschimottanasana. ¿Ves la diferencia aquí? En Viñasa, ¿por qué me encanta este estilo? Porque justamente tú ves la lógica del movimiento y también tú ves la compensación de una postura a otra, después de twist tú haces estiramiento, etc. Ese estilo que practico yo y que lo comparto con ustedes. Y de ese estilo me certifique. Ah, Viñasa es como movimiento coordinado con respiración con ah, condición óptima para el practicante. Uh, cuando tú trabajas, por ejemplo, con el grupo, tú buscas uh, práctica que es apta para este grupo, y por eso, por ejemplo, en mi canal, ustedes se encuentran de principiante, y de intermedio, y avanzado, uh, y entre medio de esas cosas, pero es todo vinyasa, y vinyasa puede ser tanto rápido, pum, 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 una tras otra, como lento, slow flow, también es vinyasa, cuando avanzamos lento, y nos quedamos mucho rato en cada respiración, también es vinyasa, porque cada asana es, siguiente y siguiente y siguiente todos son entrelazadas no llegamos entre sí uh, así que eso viñasa yoga y flow yoga prácticamente lo mismo que viñasa pero en flow fluimos más cada movimiento es la respiración así es la respuesta y principiantes son todas todos, todos viñasan trabajo de noche hasta la madrugada cómo puedo hacer para levantarme temprano igual la pregunta es por qué, para qué lo quieres. Porque si tú trabajas hasta madrugada, ¿por qué quieres levantarte temprano? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Porque si lo haces de porque te todos dicen que hay que levantarse temprano, quizás para ti no es lo mejor y siempre preferible tener descanso y dormir y horas suficientes en vez de como privarte de sueño para hacer alguna actividad, porque el sueño es lo fundamental para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional y para nuestra salud física. Es momento donde recuperamos, donde rejuvenecemos, donde reseteamos nuestro sistema nervioso. Y yo entiendo, yo sé que hay muchos fanáticos de levantarse súper temprano eh, y madrugar y de ser productivo y todo eso. Genial. Si te levantas 5 de la mañana. Genial, yo también me despierto 5 cinco, cinco y media seis siempre yo, yo no duermo más que eso pero es bueno si es que tú te acuestas a las 9 o más tardar a las 10 de la tarde de la noche justamente para tener suficientes horas para dormir porque si tú acuestas tipo 12 y levantas a las 5 hay gente que con cinco horas están bien pero son pocos o creen que están bien, pero de verdad su sistema nervioso está altísimo, como muy estimulado, uh, no tienen aspecto de que están descansados y todo. Entonces, aquí la pregunta es: si tú quieres levantarte más temprano, tú vas a estar bien, tú vas a tener suficiente tiempo para el descanso, porque si no, entonces no, no sé, de verdad tienes que ver tú a qué quieres sacrificar para qué lograr al respecto. Y que fuiste disminuyendo tu actividad física. Es lo que veo en las publicaciones. Por algún motivo te cansaste. Actividad física en general me disminuí en 2018. <laughs> Tardaste un poco en notarlo. <laughs> en 2018 dejé de practicar deporte súper fuerte y activo. Esas rutinas matadoras que hacía antes el HIT. Fue de forma natural. Un día me levanté y dije: Estoy haciendo algo que ya no me llena, que ya no me gusta. Lo dejé de hacer y me dediqué solo a yoga, sin que me elimine por completo ejercicios, pero sí ya no hago este hit. Eso fue 2018. Ya pasaron seis años. Sí, hace seis años atrás. Uh, y me sentí mejor, me sentí bien, porque, miren, todo va acorde de las etapas de la vida. Alguien puede conseguir con etapa que vivo yo, otra gente no lo con, uh, coincide y es súper normal. Pero en este momento yo empecé mucho a meditar, trabajar mi conciencia, a uh, pasar por varias terapias uh, de las que había también contado ya mil veces y están esos en vivos guardados. Uh, no lo voy a repetir. Y llegué a la sensación que ya no encontraba razón para que me forzaba tanto, porque en un momento era super entrete, era fan, yo lo disfrutaba y todo, y de hecho grababa muchísimo, no yo uh, subía videos cinco veces a la semana al YouTube, uh, pero con tiempo, con los años, em empecé a sentir que ya no lo disfruto, ya no me llena, ya quiero algo más en paz, más tranquilo. Y fue súper tranquilo, súper natural, muy, muy en armonía con mi estado de, de paz, de tranquilidad, de todo. Uh, y después de años, hace poco, como unos dos años atrás, un año atrás quizás, de hecho conocí que la gente, las mujeres, en este periodo de perimenopausia, entrando en menopausia. Realmente no es tan recomendable hacer ejercicios muy intensos porque eso alza el cortisol. Y ya estamos en el cambio hormonal bastante notable, ¿no? Ya con el sistema nervioso muy sobreestimulado, con este cortisol para arriba y ejercicios intensos lo empeoran esa condición. Y cuando lo conocí, yo dije, oh mira, yo... Escuchando cuerpo, de hecho eso es quizás buen, bueno hablar el tema porque ahí pueden ver cómo escuchar nuestro cuerpo te lleva intuitivamente en algo que es realmente bueno para tu salud. Yo naturalmente, sin saber esa información previamente, bajé intensidad y resulta que eso fue lo correcto para mí en este momento. Y yo tengo 42. Uh, y yo recibo muchas, muchas uh, preguntas de las mujeres de esta edad, porque perimenopausia puede empezar como desde 35-36 años y durar 10 años hasta la menopausia. Uh, para cada mujer también es diferente. Y me preguntan qué ejercicio se puede hacer. Y yo les digo: bueno, escuchan su cuerpo, hagan lo que les guste, pero si tienes problemas, por ejemplo, de agresividad, de enojo, de irritación, de mal sueño, son indicadores que tienes cortisol alto, así que haz ejercicios tranquilos, haz ejercicios calmos, uh, baja la intensidad, haz más yoga, estiramiento, meditación, en vez de rutina súper fuerte, súper intensa, porque son geniales. Antes amaba, me encantaba, y de verdad no digo que ejercicios son malos, pero hay que ver si son acordes a la etapa que estás viviendo. Así que actividad física en este sentido sí había reducido pero con yoga y mis estiramientos y movilidad me sigo moviendo me sigo moviendo y todo uh, si, según publicaciones también podrías ver quizás que yo hace dos años atrás tomé pausa de ocho meses uh, en general no publicaba nada todo era mi momento de interior y después de este momento ahora cada verano Uh, verano acá en Chile es diciembre, febrero, enero, no hemisferio sur. Ahora acá verano empecé a tomar descanso. Por ejemplo, este año um, todo mes enero y casi mitad de febrero fue la pausa en redes sociales y en YouTube. Porque sí, el descanso es importante y lo necesitaba. Quizás por eso también podrías notar que disminuí mi actividad física, pero lo disminuí en redes, ¿no? En vida real, cotidiana, yo sigo con esa actividad de yoga, de instrumentos. Así que eso. Me duele un poco el hombro, debo parar las clases, hacer rutina hombro. Miren, si te duele algo, explora el dolor y haz lo que te hace sentir bien, que no te lesione más. Aquí otra vez no hay, es para cualquier lesión que a futuro me puedan preguntar. No hay respuesta única y correcta. En algunas lesiones es bueno reposar. En otras lesiones es bueno seguir. En cualquier lesión puede ser reposo un momento, pero después sí o sí tienes que volver a mover. Porque si tú reposas y reposas y, reposas y no vuelvas a moverte nunca, eso empeora la condición. Así que aunque hay dolor, igual movimiento es importante. Aquí es importante entender el movimiento que haces te ayuda a sanar o te maltrata y empeora la condición. Por ejemplo, a mí me duele el hombro, ya no sé cuánto, un mes, no sé por qué. Bueno, creo que es por estar así, como durmiendo sobre el hombro, no sé, algo, algo pasó ahí, algo lesionó. Y hay un montón de posturas que al hacerlas me duele. Por ejemplo, girar el brazo acá ya me duele, girar acá duele, ir atrás, o ahora mismo me duele pero yo igual sigo haciendo todos esos ejercicios pero estoy súper atenta al dolor este el dolor es buen estrés para mi cuerpo que me ayuda a sanar o es estrés malo que me lesiona más y me perturbe perdura después esta lesión simplemente otra vez conexión profunda con tu cuerpo y escuchar las señales que me manda este hombro así lo estoy haciendo yo cómo eliges hacerlo tú es la cosa con como 100% tuya, que es yin yoga. Yin yoga es eh, práctica muy para interiorizar uh, con posturas uh, más o menos determinadas que mantenemos de 2 a 5 minutos, puede ser más, uh, y donde uh, hay no hay alineación. Tú adaptas la posición como pide tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo... Dedico a yoga básico antes de pasar a yoga intermedio. También es súper, súper común pregunta. No hay ninguna respuesta porque cada persona tiene diferente cuerpo, parte con diferente nivel, aunque es básico. Dentro de lo básico hay miles y miles de categorías de gente y nadie te puede decir. Si tú practicas, prácticas practicas. Y ya dices, quizás. Prueba una intermedia. Si la pudiste hacer, bien. Entonces estabas lista. Si al principio ya empieces, y sentiste que te cuesta y no puedes avanzar, entonces no, vuelva a lo anterior. Listo. Pero no te puedes decir, puede pasar una semana, puede pasar tres años. Eso es súper, súper uh, individual para cada persona. Cuando hago pinza, me duele la espalda. Uh, también, súper a menudo dicen que cuando hago esto, hago otro, me duele, no sé qué. Hay que ver la alineación. En qué momento te empieza a doler y por qué. ¿Y qué puedes modificar para no duele? Es puro exploración personal. Siéntate en pinza y empieza a ver. Mueve la cadera, doble las rodillas, ajusta la posición de la espalda. Y eso se aplica a cualquier otra postura que me puedan preguntar. Si no será pinza, puede ser otra, puede ser otra. Eso es uh, conocer. ¿Para qué practicamos yoga? Es conocer a nosotros mismos, tanto físicamente como mental, emocionalmente y más allá. Entonces, uh, está súper bien hacer yoga guiado, obvio, porque si uno no es profe, no sabe qué hacer, cómo hacer, y aprender delineaciones y seguir la secuencia, re bien. Pero si hay alguna postura en particular que te duele, aquí justamente es súper buena oportunidad de adentrarte y probar y modificar y ver, sentarte contigo misma uh, o contigo mismo y explorar y ver qué, te qué podrías hacer para que te sientas mejor dentro de la postura. En este caso pinza, pero puede ser cualquier otra. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, corazoncitos y todo, todo, todo. Nos vemos muy pronto. Namaste y chao, chao. Mua.